Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis estimados seguidores de Noticias Saltillo. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. En este momento me encuentro desde el Boulevard Fundadores, aquí frente al Hotel Camino Real, entre el puente de la calle 17 y la colonia de Zaragoza. En este lugar pues se registra un accidente múltiple donde se ven involucrados dos transportes de personal y un vehículo particular. Este accidente se registra luego de que un camión que se encuentra allá al fondo a bordo de una grúa, un transporte personal de la empresa Connect, bueno, así dice a un lado del camión, pues derrapa debido a la lluvia que cayó en este punto del oriente de la ciudad de Saltillo, choca contra los muros de concreto y los proyecta contra la circulación de poniente a oriente, y es por eso que pues un vehículo Jetta y otro transporte personal pues terminan chocando contra estas pesadas estructuras, terminando pues con cuantiosos daños materiales las tres unidades involucradas en este percance vehicular. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero sí pues los daños son bastante cuantiosos, así como el cierre de la circulación en ambos sentidos del Boulevard Fundadores entre el puente de Zaragoza y Ampliación Morelos. Entonces lo invito a que tome rutas alternas, ya que el tráfico está cerrado sobre los puentes. Hay que tomar la lateral. Si usted tiene prisa, pues lo invito a que tome otra ruta alterna, y si no, pues solamente tome su tiempo para que no se vaya a quedar usted atorado en el tráfico y vaya a llegar tarde a sus actividades diarias, ya que en estos momentos pues continúan las grúas en maniobras para retirar los vehículos involucrados en este percance vehicular, donde por fortuna pues no se registran personas lesionadas. Como podemos ver, uno de los transportes de personal pues quedó en el drenaje pluvial luego de intentar esquivar las ballenas que fueron movidas por el primer transporte personal, que derrapó y chocó contra los muros y los aventó contra la circulación de este transporte personal, que pues ya nada pudo hacer por controlar la unidad debido a lo mojado del pavimento por la lluvia que cayó hace unos momentos aquí en este sector del oriente de la ciudad de Saltillo. Entonces, pues si usted está viendo esta transmisión y ya se dirige hacia sus labores diarias, pues tome su tiempo o tome rutas alternas, ya que continúa cerrada la circulación del Boulevard Fundadores en ambos sentidos, desde el puente de Zaragoza hasta el puente de Ampliación Morelos, tanto de oriente a poniente como de poniente a oriente. Y bueno, esta es la información que le tengo hasta el momento. Está al pendiente de nuestras redes sociales, en nuestra página web www.notisaltillo.com.mx, donde encontrará la información más relevante de lo que sucedió de lo que sucede en cuestión de policiaca en la región sureste del estado de Coahuila. Este es el otro vehículo involucrado, este vehículo Volkswagen Jetta color blanco, que ya se encuentra a bordo de una grúa, y pues ya solamente que retiren las unidades involucradas para que se reabra por completo la circulación aquí de los puentes de esta importante arteria del oriente de la ciudad de Saltillo. Que tengan ustedes un excelente día y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.